Buen día, querida familia. Buen día, queridos niños, queridas niñas. Estamos nuevamente en tu hogar gracias a NPI, a la DAPAC, a la Fundación Santa Librada y a Ñandeyara Ñe'e. ¡Buen día, Olga! ¡Buenas, buenas! Estamos nuevamente de fiesta. Otra vez de fiesta, llena de globitos. ¿Qué fecha es hoy, Olga? Y hoy especialmente, sábado 21 de agosto, vamos a celebrar nuestro día. ¡El Día del Catequista! Así mismo, y vamos a celebrarlo en forma, porque vamos a dar estas imágenes de bienvenida. Señor director, si nos pasa las imágenes para felicitar a todos los catequistas del Paraguay. En una de las imágenes tenemos una petición que dice: guía mis pasos, enséñame a amar, a que seas parte de mi vida. Jesús, sé parte de mi vida. ¿Y qué le pedirías vos a Jesús? Yo le pediría a Jesús que cada día me dé más fuerza para que yo le lleve a los niños, a los jóvenes y adultos, al encuentro con Él mismo, con Jesús. Y bueno, este día, feliz día a todos los catequistas, a toditos, toditos, desde el fondo de nuestro corazón, que tengan un hermoso día. Y a los niños, hoy con este maravilloso encuentro que te traemos a tu hogar. Pero antes, empecemos con una oración. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que necesite agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Esta oración hizo Santa Teresa de Calcuta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo, porque de eso se va a tratar también nuestro encuentro. La Iglesia, comunidad al servicio de los demás. Es el encuentro número 34, pero ¿qué te parece si empezamos con un pequeño repasito de cuál era el compromiso anterior? Sí, el compromiso anterior decía: ¿por qué tenemos que cuidar la creación? Bueno, exactamente. Teníamos que cuidar la creación. Porque somos todos solidarios con la creación. Porque tenemos un mismo creador. Exacto. Y no solamente cuidar la creación y compartir, sino que también acuérdense de esas palabritas que teníamos y que teníamos que memorizar. La palabra importante era compartir y perdonar. Porque perdonando liberamos también ese alguito que tenemos a veces en el corazoncito que no nos deja en paz. Una vez que perdonamos, eso ¡pum! Desaparece. Y bueno, eso teníamos en el encuentro anterior. Sé que cumplieron con esa misión, sé que estuvieron atentos y que toda la semana pasada compartieron esa misión que le habíamos encomendado. Ahora ya directamente en el encuentro 34, ustedes chicos, como siempre, siguiendo con el librito, en la página 67, vamos a nuestro momento de la experiencia y a la imagen también para que ellos puedan recordar y estar acompañándonos a ver qué te traemos hoy como momento de experiencia. Jesús, la Iglesia, comunidad de discípulos de Jesús, está al servicio de la humanidad, especialmente de los más pobres y excluidos. Exacto. Ahora, niños, pónganse a pensar en este momento de experiencia cómo nosotros participamos al servicio de nuestra comunidad. Cómo nosotros, niños, podemos ayudar a este servicio. ¿Cómo veo a mi prójimo? ¿Cómo ayudo a mi prójimo? Entonces,
hagamos un mea culpa diciendo qué es o para qué estoy aquí en este mundo, a quién voy a ayudar. Y bueno, pasando este momento de la experiencia, vamos a ir a escuchar a nuestra querida Ailén, como siempre, que nos trae el Evangelio. Te escuchamos, Ailén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos hasta de unos bandidos, que le despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio. Pero este se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: El que se demostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bueno, qué bueno. Este momento del anuncio de la palabra con Ailén. Maravillosa lectura. Ahora vamos a hacer una pequeña lectio divina. Perfecto. O sea, que son preguntas para que nosotros encontremos la respuesta a lo que el Señor quiere decirnos hoy en nuestra vida. Perfecto. Vos me haces las preguntas hoy. Sí, como siempre. Bueno, yo pregunto y vos me vas a ir dando la respuesta. Estén atentos, mami y papi también, si están ahí para ayudar a los chicos en esta pequeña lectio divina. Bueno, ayudémosle a nuestros chicos. La pregunta número 1 dice: ¿Qué le pregunta el doctor de la ley a Jesús? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, realmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Él le pregunta a Jesús, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer también nosotros hoy en día? Y bueno, la pregunta número 2 es, ¿cómo le responde Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Bueno, la ley, recuérdense chicos, que la ley nos dio Moisés, ¿verdad? La ley de los mandamientos. Así que realmente tenemos que ver un poquito hacia atrás qué nos dice esa ley para tener en cuenta. La siguiente preguntita dice: ¿Qué pregunta Jesús al doctor de la ley luego de contar su historia? ¿Cuál de los 3 ¿te parece que se portó como prójimo del asaltado por los ladrones? Y bueno, Jesús le da a entender, a ver que piense un poco realmente cuál de ellos actuó con su corazón, cuál de ellos entregó su amor y realmente se preocupó por la otra persona. La preguntita número 4 dice: ¿Cómo responde el doctor de la ley a esta pregunta de Jesús? El que tuvo compasión de él. Y bueno, realmente, el que tuvo compasión de él, ¿quién fue? Chicos, a ver, díganme ustedes ahí desde su hogar, desde casa, ¿quién realmente tuvo la compasión?
tenemos los ejemplos y debemos de saber quién actuó realmente como nos pide Dios. La última preguntita dice, ¿cuál es la recomendación que Jesús hace al final del pasaje? Ve y procede tú de la misma manera. Bueno, ese sentimiento nos viene a dejar Jesús hoy. Ve y haz tú lo mismo que hizo esta persona, ayudar, amar al prójimo con todas mis fuerzas. Y bueno, es una hermosa lección de vida que todos deberíamos de aplicar día tras día. ¿Te parece? Sí, en nuestra vida diaria. Y bueno, también pedimos, señor director, nuevamente la placa, que los niños tengan estas imágenes de las preguntitas, porque después de ver nuevamente estas imágenes, señor director, nos vamos a un corte. Un corte. Un corte rápido. Nos vemos enseguidita. Estamos de vuelta, pero empecemos este bloque con esta imagen. A ver, señor director, esta imagen que dice, volvemos a la catequesis. Recuerda que por más que estén los papis vacunados, siempre tenemos que mantener el uso de la mascarilla, las manos limpias y también la distancia. Por favor, sigamos teniendo en cuenta estas recomendaciones. Y ahora sí, vamos ya directamente a la buena noticia que nos da Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia de Jesús nos dice, Jesús explica el mandamiento del amor. El amor a Dios, al prójimo, con una historia, la historia del buen samaritano. Es una historia que muestra con el ejemplo claro cómo debemos amar a Dios en nuestros hermanos. Bueno, la buena noticia de Jesús es también, para Jesús, el prójimo en la historia es quien se acerca al herido a ayudar. Es quien se compadece y es capaz de salir de sí mismo para servir. También la buena noticia es tener compasión, es sufrir con el otro. Es mirar a otro que pasa por una necesidad o dolor, querer experimentar solidariamente su dolor, por eso se hace próximo, prójimo de quien está sufriendo. La buena noticia es también, la iglesia es llamada por Jesús a ser la buena samaritana de todos los hombres. El llamado a servir especialmente a los más necesitados forma parte esencial de la iglesia y es parte de su naturaleza. La buena noticia también es que como miembros de la iglesia, nosotros debemos hacer efectivo ese llamado sirviendo a los demás de modo concreto, especialmente a los más necesitados en todos sus sufrimientos. Y bueno, ¿qué nos deja esta buena noticia como niño? Nos deja una imagen, esa imagen podemos ver también en la página 69. ¿Y qué está pasando con Inés y Pascual? Inés y Pascual se fueron de visita a un amigo que estaba enfermo, Olga. Sí, por eso era no vinieron. Pascual es el que está enfermo. Sí, Pascual es el que... Un dolor de cabeza o algo que realmente, porque vemos que tiene paño Pascual en la cabeza, alguna operación, algo que realmente él necesitaba. Por eso no están aquí, porque Inés le visita a Pascual. Nos demuestra que debemos ser solidarios unos con otros, sufrir con el que sufre, amar con el que ama. Y sí, vayamos entonces específicamente
a mirar esta imagen, señor director, donde la iglesia comunidad se pone al servicio de todos. Y bueno, convergen un montón de emociones cuando vas a visitar a un enfermo. ¿Cuáles podrían ser todas esas emociones? La alegría, el servicio, el cariño, la amistad y la ternura. ¿Con qué ternura Inés le entrega? ¿Qué le entrega? ¿Le entrega una? Flor, una flor. Imagínate qué felicidad para Pascual ver a su amiguita ahí a su lado en el momento que él realmente se siente mal. Y todo esto es simplemente amor. Simplemente el amor que viene de arriba. Y bueno, viendo estas imágenes, también tenemos que ver qué nos pide María para guardar hoy en nuestro corazón. Con la Virgen María guardamos en el corazón. ¿Qué te gustaría, querido niño, querida niña que estás mirando? ¿Qué deseas guardar en tu corazón con la Virgen María? Piensa y guárdalo en tu corazón y actúa de esa forma en tu vida diaria. Exacto, que vayan completando el librito. Y ahí dice, vamos a escribir en la página 70 lo que vamos a guardar con María en nuestro corazón y también les vamos a dar el compromiso de esta semana. ¿Cuál es el compromiso de esta semana? ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Exacto, ahí tenemos un lugarcito para escribir cada niño y cada niño con un lápiz, a ponernos a escribir. ¿Cómo podemos durante esta semana que se viene ayudar a nuestro prójimo? Y le vamos a dar algunas pistas con estas imágenes. ¿Qué te parece? ¡Sí! A ver, ¿qué hace Jesús para ayudar al prójimo? Y Jesús nos ayuda en su palabra, nos ayuda en la Eucaristía, En los pobres, cuando das alimento, cuando entregas ropa, cuando le ayudas a esa persona necesitada. También Jesús nos ayuda en la iglesia. Te ayuda a ti a ser parte de esta hermosa comunidad. ¿Y quién es el que más nos está ayudando, dándonos consejos? El sacerdote. Toda esa comunidad de gente que sigue a nuestro sacerdote, que sigue al Papa Francisco para dar a conocer el amor que viene de nuestro Padre Dios. Y recordemos que la Iglesia es comunidad de los discípulos de Jesús, está al servicio de la humanidad, especialmente de los más pobres y necesitados. Exacto. Vemos también en la imagen que es el Espíritu Santo el que congrega a esta comunidad y que nos alienta a que llevemos no solo la palabra, sino que el sentimiento de amor hacia los demás. Y también les queremos contar que estamos ahora haciendo una fiesta espectacular a nuestros queridos catequistas. Hoy es nuestro día y tenemos un video para compartir. ¡Qué bueno, Olga! ¡Veamos el videíto! La paz sea con ustedes, querida familia. Como catequista de padres, les quiero hacer llegar a sus hogares un altar familiar. Gracias a la Iglesia Católica, el IBC, la Iniciación a la Vida Cristiana, ha llegado la iglesia doméstica al lugar, a ustedes, papá y mamá. Les muestro, este es el altar, donde está la palabra, el querigma. ¡Hola, familias! Acá les quería mostrar mi altar familiar. Mis padres, y yo y mis hermanas, leemos la palabra. Y hacemos un rezo de María y Jesús. Espero que pronto puedan tener su altar familiar. Sofía, ¿qué querés guardar en tu corazón con la Virgen María? Le quería hacer un rezo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de
todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Buenos días, estamos aquí en un día muy especial. Estamos celebrando el Día del Catequista y estamos enfrente de la parroquia de San Cristóbal. Tenemos una sorpresa para todos ustedes. Somos barro, camino y cántaro que derrama el tesoro de su amor en cada uno de nosotros. Porque nos has dicho, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Que en la iniciación a la vida cristiana se cumple en todo el Paraguay, en las diócesis de Asunción, el Obispado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, diócesis de Ciudad del Este, la Arquidiócesis de Asunción, el Vicariato Apostólico del Chaco, San Pedro Apóstol, Vicariato Apostólico del Pilcomayo, Vicariato Apostólico del Chaco. También en Coronel Oviedo, Encarnación, San Juan Bautista Misiones, San Lorenzo y Villa Rica. ¡Arriba, Benjamín Aceval, KQP, Ciudad del Este, Carapeguá, Concepción! ¡Feliz Día de la Catequista a todo el Paraguay! Bueno, vamos a estar haciendo un poco la síntesis de este maravilloso encuentro, que es el Encuentro 34, donde la Iglesia, comunidad al servicio de los demás. Entonces, querido niño, te invito a que formes parte de esta comunidad que es tu Iglesia. Ahí en tu barrio, donde estés, lo que te quede cerca, pedile a mamá, pedile a papá, a abuelita si estás saliendo, o a alguna persona adulta que te lleve a ser parte de la comunidad de la Iglesia. Que participes cantando, que participes leyendo la lectura, el Evangelio. Hermoso, hermoso sería que formes parte e integres la comunidad de tu parroquia. Puedes también estar haciendo el servicio de monaguillo. Bueno, hay un sinfín de posibilidades. Puedes estar ayudando al prójimo que está golpeando hoy tu puerta. Esa es la síntesis de lo que Jesús nos viene a dejar en este encuentro. El amor que Dios nos da a nosotros y el amor que Dios nos enseña para el prójimo. ¿Y qué más podemos decir? También dice, la Iglesia nos enseña que el amor no solamente abarca la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. ¿Qué quiere decir eso? También podés enseñarle a un amigo, a un primito, si no sabes, si vos sabes hablar inglés, enseñale también eso a tu amiguito, o si estás bueno en las matemáticas, compartí ese don que Dios te dio. Y así mismo. Bueno, pero ahora quiero entrar y quiero seguir festejando el Día del Catequista. Y para eso quiero que me cuentes tu historia de cómo te iniciaste para siendo catequista. Bueno, yo me iba a llevar a mi niño que tenía 6 años y al otro que iba a hacer ya la primera comunión. Y con el ejemplo de las catequistas que dirigían, yo veía que se iban, venían, que le llevan a los niños, que le trataban con amor. Yo quería ser como esas catequistas. ¡Qué lindo, qué lindo! Y después, ¿hace cuánto que estás siendo catequista, Luz? Y hace 27 años. ¡Wow! ¡Qué increíble, qué increíble! ¡Tanto tiempo! Sí. ¿Y seguís con ese mismo entusiasmo o tu entusiasmo creció? Creció, porque al inicio era catequista de niños, después de niños, de jóvenes, de adultos, y cada vez el Señor te toma con un cariño tan grande que no te suelta, te acoge y entonces no podés dejarlo. Me encanta, gracias por compartir con todos los niños tu experiencia de vida. ¿Qué te parece? Estamos terminando ya un encuentro más. Terminemos con una oración para darnos a todos y también a estos catequistas maravillosos fuerza y a seguir misionando. Señor, haznos dignos de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso, imagen al tuyo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, estamos cerrando. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos! ¡A todos los catequistas! ¡Fuerza! ¡Besitos! En tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con mil colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos iniciando nuestro momento de reflexión en esta catequesis. Hoy, de una manera muy especial, les saludo y les felicito también a ustedes porque celebramos a San Pío X, que es el Papa que ha incentivado mucho el aspecto catequético dentro de la Iglesia, quien fue reorganizando toda la catequesis eclesial. Es importante que nosotros recordemos, queridos papás, que la catequesis es el catejeo, es decir, lo que resuena en la propia vida. Y por eso yo, al decirles felicidades en este día, es porque los primeros catequetas, es decir, quienes enseñan a sus hijos a hacer esa resonancia de la vida cristiana en el corazón de los hijos, somos los papás. A opear entonces, ya cuá ponana, ya anila, ya calculas, ya mañas, ya, bueno, los catequistas cuera, ya te hipope cuera, lleva, acuera, otro, ya es ahí, se me cueran 10, será que cueran 10. No. Aquí nosotros, queridos padres, hoy en este día tan importante en que recordamos entonces al catequista, tenemos que dar también este paso muy lindo y tan importante. Y bueno, las cosas que nosotros tenemos que enseñar como catequistas a nuestros hijos son tantos, ¿verdad? Lo que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que transmitir, porque de aquí viene también la palabra transmisión, ¿verdad? Tradición es transmisión. ¿Qué es lo que le enseño? Y le enseño lo que yo estoy viviendo. En este sentido, la catequesis o el catequeta, ¿verdad?, es el que transmite aquellos valores, principios fundamentales, elementales que tiene en su propia vida y que los va pasando, ¿verdad?, a los demás. Bueno, desde aquí quisiera compartir con ustedes, queridos padres, hoy también un tema muy importante, porque el amor al prójimo es una de las cosas elementales y fundamentales que nosotros en la vida cristiana tenemos que hacer ecoar. Tenemos que hacer resonar. Hoy el tema que estamos mirando un poco y que nosotros tenemos que formarnos, tenemos que saber lo que significa, queridos padres, es sobre el amor al prójimo, ¿verdad? Pero para eso nos hacemos esa pregunta. Incluso a Jesús le hacen esta pregunta y le dicen, ¿quién es el prójimo? ¿A qué se estaba refiriendo entonces este prójimo? El prójimo, en realidad la palabra prójimo quiere decir el próximo, pero ya depende de qué era, lleva. En el Antiguo Testamento se refería, también se decía la palabra hermano, ¿verdad?, el hermano. Pero aquí se refiere a ese otro hermano, pero en un sentido, no el hermano del clan verdaderamente, o el hermano que está de sangre, que está ahí al lado, sino que era el hermano. Hasta incluso se habla del hermano extranjero. Bienvenido, hermano extranjero. Bueno, el prójimo, ese que está ahí frente tuyo, con quien nosotros nos encontramos y a quien nosotros descubrimos, o en quien, mejor dicho, nosotros descubrimos la presencia de Dios que se está manifestando. La presencia de un Dios que nos habla a través del hermano, pealañane prójimo. Y entonces, si nosotros miramos en ese prójimo, en esa persona que está a nuestro lado, la acción y la fuerza de Dios, ciertamente que también nuestra relación con esta persona será totalmente diferente. Más aún, nosotros, gracias a Dios, en nuestro lindo idioma guaraní, ¿verdad?, tenemos una palabra mucho más expresiva aún.
Porque en este prójimo nosotros descubrimos el rostro de Dios. Es por eso que es ese hermano mío en quien yo sinceramente me estoy identificando, me identifico contigo. Lo que a vos te sucede, lo que vos sos, entonces yo al mismo tiempo me identifico. Y desde aquí va a surgir entonces esa preocupación hacia ese hermano que está a mi lado. Y yo les decía que en el dulce idioma guaraní nuestro nosotros tenemos la expresión del Aishijara Anga, justamente. Aishijara Anga, ya añade. Aishijara Anga. Vea, ayeba Aishijara Anga. Es como Yayeporia Jubereko, veñan de la pisane. Pero aquí nosotros decimos toda una frase. Aishijara Anga, la imagen de mi Dios. Es lo que nosotros descubrimos y ese es el verdadero prójimo. El cómo también entonces nosotros expresamos esa cercanía. Esa cercanía entre nosotros, pero ¿por qué? Y porque justamente nosotros descubrimos el rostro de Dios, un Dios que se manifiesta. Es eso lo que me mueve, ¿verdad? Para poder acercarme, amar, respetar, ayudar, sentir la presencia de un Dios a través de mi hermano. Y los pasajes bíblicos que encontramos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento siempre, siempre nos invitan a un respeto, por ejemplo, al mismo extranjero, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos habla muchísimo el respeto al extranjero, incluso después también que poco a poco con ciertas leyes como que le van dando dignidad a ese hermano tuyo, ¿verdad? Qué lindo que es. Pero esto también sobre experiencias propias que nosotros hemos vivido. La Biblia, el Antiguo Testamento, te habla de esa experiencia del exilio, donde ellos se encuentran, queridos papás, fuera de su realidad y ahí sintieron la necesidad de que ellos sean bien tratados, de que ellos sean verdaderamente prójimos en este sentido, próximos a esas personas que se encontraban ahí. Y Dios les llama la atención y le dice, ustedes tienen que respetar a ese extranjero, a ese prójimo. ¿Por qué? Y porque también ustedes fueron extranjeros. Ustedes también fueron próximos, prójimos, cuando estuvieron fuera de su tierra. Y entonces, de ahí viene ese respeto tan grande, porque nosotros encontramos un pedido y una acción que tiene que salir de nuestro corazón hacia el otro, porque lo encontramos a Dios mismo en el que está al lado nuestro. Entonces, queridos papás, queridas mamás, vamos a seguir reflexionando, vamos a escuchar una musiquita que nos ayude, sobre todo a adentrarnos, a saber cómo Dios nos va hablando. Y luego vamos a seguir, entonces, transmitiendo como buenos catequetas, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, queridos papás, y hoy al recordar también a San Pío X, les felicito a ustedes y que podamos transmitir con el testimonio y con la vida el reconocer a nuestro prójimo. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu
cuerpo hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos padres, estamos volviendo hoy en esta reflexión tan importante. Cuando hablamos del prójimo, ciertamente que enseguida nos viene a la mente el pasaje que encontramos en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, quien nos presenta al buen samaritano. Ustedes conocen y esta parábola del buen samaritano solamente la encontramos en el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 10, versículo 29 y siguientes. El Evangelio nos dice de esta manera, que un doctor de la ley dice, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como próximo o prójimo del hombre asaltado de unos bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya ven, ve y haz tú lo mismo. Es lo que nosotros, queridos papás, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Pero no solamente con las palabras, ¿verdad? Sino que sobre todo con el testimonio. Es linda esta parábola porque tal vez el sacerdote o levita que pasan aquí, en realidad, ellos están más preocupados en la celebración y en la ceremonia, porque ellos iban hasta Jerusalén, ¿entienden? Ellos iban para presentar el holocausto en el templo. Ellos tenían que realizar una función religiosa. Pero aquí entonces la verdadera crítica de la parábola que nos presenta Jesús es la cuestión de quién es tu prójimo, o cómo nosotros le consideramos al prójimo, o qué valor tiene el prójimo en la vida nuestra. Porque ellos, está bien, ir a celebrar es lo más importante, lo que le correspondía en el templo. Pero aquí el Señor le está jugando con todo y le dice, ¿qué es más importante? ¿Es presentar un holocausto? ¿Es hacer un rito litúrgico? ¿O es verdaderamente quedarte? ¿Verdad? Porque recuerden que si el sacerdote o el levita le tocaban a ese ensangrentado que estaba herido, que estaba medio muerto, quedaba prácticamente imposibilitado para ir al templo, porque quedaba impuro. El hecho de tocar a uno que estaba herido con sangre y todas esas cosas le imposibilitaba después realizar el rito
que tendría que hacer del holocausto en el templo. Entonces, aquí la cuestión sobre valores. Entonces, el valor más importante que te está presentando Jesús con eso, te está diciendo que es el prójimo, que es tu hermano. Tu hermano está por encima de cualquier rito. ¿Se acuerdan que Jesús después en otro lugar dice, quiero holocaustos? O mejor dicho, quiero misericordia, quiero amor, quiero respeto, quiero que le cuides a tu hermano mucho más que los holocaustos. Ante el holocausto y ante los ritos, entonces, lo elemental y fundamental es el amor al prójimo. Queridos papás, queridas mamás, vamos a pedir en primer lugar por nosotros mismos, ¿verdad? Que vivamos, porque tu próximo es tu esposa, tu próximo es tu esposo, tu próximo son tus hijos, tu próximo, es decir, ese que está a tu lado. Nosotros tenemos que preocuparnos verdaderamente y dar pasos concretos, ¿verdad?, de ayuda a nuestros hermanos. Les dejo la bendición, queridos papás, para que recibamos esa gracia de Dios y nos ayude a dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y felicidades a todos. Queridos chicos, y ahora nosotros comenzamos nuestro momento de reflexión con la catequesis, con el IVC. Iniciación a la vida cristiana. Y hoy especialmente tenemos un tema muy importante. El tema del día de hoy es servir a los demás como Jesús. Eso es lo que Jesús nos pide entonces, queridos chicos, servir a los demás como Él mismo sirvió también a los hombres en primer lugar, porque la redención, es decir, la salvación, queridos chicos, que nosotros recibimos de parte de Dios, es el servicio mayor a la humanidad, es decir, a nosotros que somos criaturas de Dios. Dios mismo que envía, dice, a su Hijo para salvarnos, para redimirnos. Si uno lee un pasaje muy interesante y muy importante de la Biblia, el capítulo 3 de San Juan, justamente nos dice que Dios tanto, tanto amó, queridos chicos, a los hombres, al mundo, que por eso envió, dice, a su único Hijo, a Jesús, que vino para redimirnos, para salvarnos, para mostrarnos ese camino y caminar juntos, todos, como comunidad, hacia Dios. Es decir, nos devuelve, queridos chicos, la posibilidad de ser hijos verdaderamente de Dios, comportarnos como verdaderos hijos, criaturas de Dios. Entonces, en el día de hoy, Melissa, el tema, por favor, que nosotros vamos a compartir con tus compañeritos. Servir a los demás como a Jesús. Servir a los demás como a Jesús. Queridos chicos, y estemos atentos porque ahora, escuchen bien, por favor, cuál va a ser nuestro objetivo de toda nuestra conversación, de nuestra catequesis en este IBC. El objetivo de la catequesis del día de hoy es comprender que el amor de Dios está unido al amor del prójimo. Y quien sigue a Jesús asume sus mismas actitudes sirviendo a los demás con amor. Qué lindo, queridos chicos. ¿Se dan cuenta? Uno asume las mismas actitudes entonces que tuvo Jesús. Y nosotros estamos apuntando a eso. Queridos chicos, entonces vamos a estar muy atentos al día de hoy. Vamos a procurar concentrarnos y vamos a procurar entender sobre todo lo que Jesús nos va a ir diciendo. El amor al prójimo, el amor a ese que está a nuestro lado, ese es el próximo. Nosotros lo leemos y lo entendemos como siempre desde la palabra de Dios, ciertamente. Porque en la palabra de Dios, en el Evangelio, encontramos la fuerza, ahí nosotros encontramos la fuente también, es decir, desde donde nosotros nos nutrimos para que entendamos. Vamos a volver entonces a repetir, queridos chicos, este objetivo del día de hoy de nuestro IBC. Es comprender que el amor de Dios está unido al amor al prójimo. Ahí está. Cuando le preguntan también en el Evangelio a Jesús y les dice, le preguntan, ¿verdad?, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Dios es justamente el centro en la boca de Jesús cuando les responde y les dice,
El primer mandamiento es, dice, amar a Dios. Ahí está. Ponen entonces en boca de Jesús lo más importante, en los labios de Jesús entonces resuena y nosotros escuchamos que nos dice el amor a Dios es el mandamiento number one, el número uno. Pero una cosa que nos sorprende a todos, Jesús continúa y dice, y el segundo es este. Nadie le había preguntado. Y sin embargo, Jesús enseguida continúa porque no podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Si nosotros amamos a Dios, se tiene que notar en el amor al prójimo. Y en la medida en que nosotros verdaderamente sentimos ese amor y esa dedicación hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, a ese que está a nuestro lado, ciertamente sentimos esa fuerza del Espíritu que nos hace entender que ese amor nos viene de Dios. Entonces, queridos chicos, vamos a seguir reflexionando y vamos a procurar entender muy bien lo que el Señor hoy nos quiere regalar a través del IBC del día de hoy. Iniciación a la vida cristiana. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, porque Él me ha hecho grandes cosas y su nombre santo. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestra catequesis del IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y como siempre, nosotros procuramos entender bien en esta catequesis, en esta resonancia que tiene que venir a nuestra vida, con este tema muy importante que nosotros hoy queremos profundizar para poder ponerlo en práctica. El tema del día de hoy es servir a los demás como Jesús. Y ahora les invito a compartir conmigo esta oración dirigiéndonos al Padre con el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Amén. Qué lindo, queridos chicos, este canto del Magnificat, que nuestra mamita, la Virgen, siempre atenta a los designios de Dios, cuando descubre que Dios le llama para dar este servicio tan importante de ser nada más y nada menos que la madre del Salvador, la madre de Jesús, Yeshua,
que significa Salvador, después en el encuentro con su prima Isabel, canta esta alabanza. Y es la oración que hemos entonado juntos. Es el Magnificat. Mi alma que canta la grandeza de Dios. Justamente porque ella se pone en camino para visitar a su prima Isabel. Isabel en ese momento estaba con una gran necesidad, porque dice, según la palabra de Dios, San Lucas, que ella estaba esperando y ya estaba de 6 meses. Juan el Bautista, que también está llegando al mundo, el precursor. Pero María, cuando engendró a Jesús en su seno, después de decir sí al ángel, también ella se pone en camino. Esto es, queridos chicos, lo que a nosotros nos pone siempre en camino para el servicio. En la medida en que nosotros le tenemos a Jesús en nuestro corazón, en la medida en que nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, somos capaces de hacer algo por los demás. Si nosotros somos egoístas, si nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, si no somos capaces de abrirnos, de ayudar, de trabajar, de dar lo nuestro a los que más necesitan, a nuestros compañeros o nuestra misma casa, queridos chicos, de ayudar en casa, de estar atentos a las necesidades de papá, a las necesidades de mamá, de los hermanitos, de los compañeros, evidentemente entonces, queridos chicos, que somos orgullosos y que estamos encerrados en nosotros mismos. Les invito entonces hoy en esta catequesis que hablamos justamente del abrirse a los demás. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona a quien yo me estoy debiendo? Es justamente ese que está a mi lado. Por eso la palabra prójimo viene de la palabra próximo, es decir, aquella persona que está a tu lado. Incluso la palabra de Dios, sobre todo desde el Antiguo Testamento, queridos chicos, nos va hablando y nos dice que el próximo utiliza la palabra de hermano. Y nosotros también, cariñosamente, le decimos a las personas, tal vez carnalmente y de sangre no son nuestros hermanos, pero sin embargo nosotros decimos, queridos hermanos, hermano mío, te aprecio, hermano mío, y así sucesivamente. Es decir, nos sentimos en la hermandad de la misma creación porque somos hijos de Dios. Y si Dios nos puso uno al lado del otro, quiere decir que nosotros estamos muy próximos y por lo tanto somos prójimos. Y por lo tanto el Señor hoy una vez más nos invita a ayudarnos, nos invita a pasarnos las manos. Volvemos entonces enseguida nosotros, queridos chicos, para seguir reflexionando en esta catequesis del IVC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos nosotros en este momento volviendo como para continuar nuestra reflexión en este hermoso día y sobre todo con esta hermosa reflexión del IVC. Iniciación a la vida cristiana. Y como siempre, la palabra de Dios es la que nos enriquece. El tema importante, querida Melissa, queridos chicos, en el día de hoy. Servir a los demás como a Jesús. Servir a los demás como hacía Jesús. Servir a los demás como nos pide nuestro papito Dios. Somos próximos, es decir, somos prójimo. La persona que está a nuestro lado, la persona a quien nosotros tenemos que ayudar. Papá, mamá, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos nosotros que nos conocemos y estamos unos al lado de otro. Y por eso es el próximo. Es la persona que está a nuestro lado y a quien nosotros también nos debemos. Entonces, queridos chicos, como siempre, escuchamos desde la palabra de Dios. Compartimos en la catequesis del día de hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. En aquel tiempo, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños, esta parábola del buen samaritano, decimos nosotros. 3 personajes, digamos, que intervienen ante la situación difícil en que se encuentra este que fue golpeado por los malhechores en el camino, en el desierto. Primero, la figura de este sacerdote que va hacia el templo. Él tenía que ofrecer, queridos chicos, las ofrendas en el templo. Pero ciertamente que si uno piensa bien, ese sacerdote no podía tocar a un enfermo, a alguien que estaba ensangrentado, porque tocando a una persona de esta manera, él quedaba también impuro y ya no podría hacer sus servicios en el templo. Y entonces aquí la crítica que está haciendo el evangelista y Jesús son a las instituciones en realidad, a las normas y a las leyes que muchas veces nos atan las manos. También este levita. El levita es como decir como un sacristán o como un acólito, alguien que ayudaba al sacerdote en el templo durante el ofrecimiento del holocausto. Y entonces también él se volvería impuro, es decir, él en ese momento que se había purificado durante tanto tiempo para poder prestar ese servicio al templo, sin embargo, ahí tocando a ese enfermo, a ese que estaba ensangrentado, se volvería impuro y ya no podría prestar ningún servicio en el templo, por lo menos hasta volver a purificarse. Y entonces, según la narración que nos va diciendo aquí, prefieren girar, mirar y decir simplemente, ¡ay, pobrecito este que está aquí! Pero después no lo tocan, no mueven un dedito para ayudar a esa persona que necesita. Al final del Evangelio nosotros sabemos que Jesús le pregunta a este doctor, ¿quién se comportó como prójimo? Y ciertamente que todos entendieron la parábola y dijeron, aquel que le ayudó. Porque realmente este samaritano, ustedes saben que el samaritano era aquel enemigo número 1 de este judío que estaba, sin embargo, ahí caído, tendido en el piso y casi ya a morirse. Sin embargo, mira, entiende, sabe, tiene compasión. Entonces es capaz de ayudarle a este que estaba necesitando. Y por eso la pregunta de Jesús era, ¿quién se comportó verdaderamente como prójimo? Hoy nosotros tenemos este tema tan importante, querida Melissa, que estamos reflexionando. ¿Cuál es el tema
para que podamos entender por qué esta lectura. Servir a los demás como Jesús. ¿Se dan cuenta? Servir a los demás como a Jesús. Y esto es el mejor ejemplo que nosotros pudimos leer y pudimos entender en esta lectura del Evangelio de San Lucas del capítulo 10. Así que, queridos chicos, vamos a prepararnos con esta mentalidad, el servicio a los demás como lo hizo también Jesús. Volvemos nosotros enseguida, queridos chicos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. María, llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La catequesis de todos los fines de semana que nosotros compartimos juntos para ir creciendo nuestra fe. Por eso decimos iniciación. Estamos iniciando y estamos haciendo un camino. Y hoy con este tema tan importante, querida Melisa. Servir a los demás como Jesús. Servir a los demás como Jesús. Y nosotros ahora, queridos chicos, vamos a hacer algunas preguntitas muy importantes para que podamos adentrarnos de lo que habíamos escuchado en el Evangelio de San Lucas. Esta primera pregunta nos tiene que tocar a lo más profundo porque también nosotros después lo tenemos que llevar a la práctica, en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces yo les pregunto, queridos chicos, ¿qué es lo que Jesús le pide a cada uno de los que le estaban escuchando y sobre todo al doctor de la ley que le había preguntado y le había dicho, ¿quién es mi prójimo? Jesús le pide al doctor de la ley hacerse prójimo de los demás, como la parábola del buen samaritano, que dejó todas sus actividades para ayudar al hombre herido. Muy bien, entonces es capaz de dejar todo, todas las comodidades del viaje, de lo que él estaba realizando, incluso habrá sido para él como un contratiempo, si es que estaba apresurado, si es que ya iba hacia su casa, hay que ver en qué horario le toma. Sin embargo, él se detiene, se calma, mira y entiende. No hace como el doctor de la ley, o no hace como aquel sacerdote, o no hace como aquel levita que solamente gira en torno del enfermo, del golpeado, y luego continúa su viaje. El buen samaritano se hace prójimo, se aproxima, significa, quiere decir que estuvo a su lado, se pone entonces en la situación de este enfermo, de este golpeado. Y así también entonces es ese llamado tan importante para nosotros, queridos chicos.
Ahora otra pregunta muy importante que nosotros vamos a hacer en este IBC. Iniciación a la vida cristiana. ¿Qué significa, queridos chicos, que este amor a Dios está muy unido al amor al prójimo? Significa que comprendiendo al prójimo, ayudándolo en todo cuando necesita, en sus problemas, a través de él también amamos a Dios. Y amar a Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. Es descubrir entonces, queridos chicos, ese amor a Dios a través de nuestros hermanos, a través de la persona que está a nuestro lado. Por eso que es importante que entendamos en esta catequesis principalmente, que nos invita a reflexionar profundamente, queridos chicos, que en papá, en mamá, en nuestros compañeritos, en nuestros hermanitos, en la casa, nosotros siempre le estamos amando a Dios cuando le amamos al prójimo. Cuando este doctor de la ley le pregunta quién es mi prójimo, Jesús les da este ejemplo a través de esta parábola del buen samaritano. Es decir, el amor del samaritano hacia esa persona que incluso él ni conocía. Y como decíamos anteriormente, incluso el amor a esta persona a quien los judíos mismos despreciaban. Ellos no se llevaban bien entre los judíos y los samaritanos. Pero sin embargo, cuando le encuentra en una situación difícil, cuando se da cuenta que esta persona necesita de su presencia, sin embargo, es capaz de abajarse, es capaz de dejar todo por ayudarle, por servirle, sea quien sea. Entonces, queridos chicos, hoy en esta catequesis el Señor nos invita a mirar cada vez más y profundamente ese amor que le tenemos a Él, porque en la medida en que nosotros le amamos a Dios, somos capaces también de amar a nuestro prójimo. Y hacemos una oracioncita y con ella concluimos nuestra reflexión del día de hoy en nuestra catequesis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.